Llegó el mes patrio, mes en donde todos los mexicanos salen a la calle vestidos de mariachi. Sí, así es en México, ¿no? Hoy les presentaré 10 cosas que todos odiamos de las fiestas patrias. Los cohetes son muy divertidos, pero no en un país como este. ¡Métanse a la casa! ¡Están soltando balazos! ¡Mamá! ¡Aléjense de las ventanas! Y ni hablar del amanecer al otro día. ¡Hijo, ¿dónde estás? ¿Por qué ese afán de pintarse la cara con los colores de la bandera? Afortunadamente nuestra bandera está bonita, pero imaginen que nos hubiera tocado la bandera de Kajastonia. ¡Kajastonia! ¡Kajastonia! Ya saben, la comida que se compra en el puesto de la esquina en estas fechas se hace en casa. A ver ya todos, levantados ya para que me ayuden a preparar lo de la cena. Y en sí el problema no es pasarte toda la tarde picando cebolla. El problema es al otro día, cuando ya te hizo digestión la comida. Ay, Diosito, no te lo juro que no lo vuelvo a hacer. ¡Quema! Y estos no son juegos pirotécnicos, son de verdad. Como por qué hay gente que le gusta disparar al cielo. Es como que me siento más mexicano, ¿no? Uno ve en la tele a la gente gritando a todo pulmón. ¡Viva México! ¡Viva! Pero cuando estás en tu casa es un poco diferente. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Griten! Si en la casa pasa medio desapercibido el grito, cuando vas a festejar a otro lugar lo que menos importa es eso. Es más, ni siquiera ponen volumen en la tele, ponen música. En estas fechas nunca puede faltar su comentario. O sea, es que no entiendo qué festejan. O sea, hay tanta corrupción, tanta violencia, tanto alfabeticismo. O sea, no sé qué hay que festejar. Bueno, ¿entonces algo por México? Sí, me levanto todas las mañanas a trabajar honestamente. Pues sí, como todos nosotros. No, porque ahorita ustedes están de buenas y yo me estoy quejando. Ustedes están festejando en lo que yo me estoy quejando para ayudar a mi país. Ahí te la dejo de tarea. Día de Muertos es hasta noviembre. ¿Por qué se tienen que disfrazar? Está padre tu disfraz, así como de mesera del Sanborns, ¿no? Es de revolucionaria. Para los que piensan que el consumismo empieza en Navidad, no, empieza en estos días. ¿Quieres esos banderitas, bigotes? ¿No quiere, joven? No, gracias. Voy a dejar gringo. A ver, todos, acérquense, por favor. Les quiero pedir su cooperación de 50 pesos para empezar a donar la oficina. Le queremos ganar al departamento de ventas, entonces vamos a empezar a poner banderitas y algunos otros adornos. Oiga, jefe, pero todos, porque yo no soy mexicano. Uy, ¿has de ser gringo? Pues sí, de hecho soy un gringo. Ay, sí. Si odias alguna de las cosas que hablamos aquí, comparte el video. En una de esas, las dejan de hacer. Tus fantasías se pueden cumplir. Llama ahora.